Estamos con Manuel Núñez López, responsable del área de los servicios públicos del Ayuntamiento en El Mante. Manuel, ¿qué nos puedes decir en relación a las áreas que debes de cubrir y están bajo tu responsabilidad? Oh, sí, muy buenos días, Murillo. Mira, las áreas que corresponden a la Dirección de Servicios Públicos es alumbrado público, de limpieza pública, es parques y jardines, es el taller municipal y el vivero municipal. Esas son las áreas, los departamentos que están bajo nuestra responsabilidad. Sí, para cumplir con las tareas de estas áreas, ¿con cuál has tenido mayor dificultad? Pues todas tienen una mecánica y una dinámica diferente, ¿verdad? Todas son muy importantes y a todas hay que darle la atención que se requiere, ¿verdad? Poner todo nuestro empeño y toda nuestra capacidad para sacarlas adelante. Todas son muy importantes, ¿verdad? Son las indicaciones de nuestro presidente municipal, que a todas en su totalidad le echemos todas las ganas y todo el conocimiento para sacarlas adelante. Sí, bueno, la realidad es esta. Sí, algún momento puede ser tu voluntad, tu decisión de hacer un trabajo excelente, pero si no cuentas con los recursos y las herramientas necesarias, ¿en qué parte realmente es donde tienes este tipo de problemas? Mira, hasta el día de hoy no nos hemos presentado problemas. Hay mucha disposición de parte del presidente en apoyar a todas las áreas. No nos hemos detenido por ninguna situación. Estamos funcionando al 100% con todo el equipo que tenemos, ¿verdad? Para darle un mejor servicio a la ciudadanía. Desde una escoba hasta un camión de recolector de basura, le estamos haciendo lo necesario para que funcione todo, para darle el servicio que la ciudadanía se merece. En el equipo mecánico, ¿te quedó chatarra? En el equipo mecánico, mira, lo que es el equipo de recolección de basura, contamos con 19 camiones recolectores de basura, ¿verdad? Para 19 rutas. Aquí cabe recalcar que por indicaciones del presidente municipal, el ingeniero Pablo González, se extendió una ruta más, una ruta nocturna, para que cubra la zona comercial del Mante en la noche y así amanezca limpia la ciudad, ¿verdad? Ese es, digámosle, nosotros tenemos 18 rutas normales en la mañana y en la noche sacamos esta otra ruta. O sea, no nos afecta en ningún problema con el parque vehicular que tenemos. Bien, pues era todo. Agradecemos la atención por ahí, Manuel. A tus órdenes y cualquier cosa estamos para servirles. Gracias.